Presentación de esta comparsa, de aquí nos despedimos, ese arca que rememora un poco al arca de Noé, se hacen un poco, ¿no? Y al vaporcito, ¿no? Tiene también un aire, ¿no?, del vaporcito. Lo digo por lo de la lluvia, ¿no? El diluvio que hay detrás, sí, de fondo. Sí. Y sin embargo, bueno, pues anacrónicamente a lo que sucedió, ese pasaje histórico y bíblico, pues ellos se convierten en unos pilotos. Como estamos viendo en detalles del tipo, sí, sí. Con un rumbo muy determinado. Y ahí se ve el tipo de estos pilotos, un poco destrozado todo el traje. Paso doble. Se da cuenta que no lo cojo porque molesta.
casi con pesar, así tu el día con ella cuesta. A ver si estudia que cuando sea grande vas a agradecerlo. Cuando no estemos ya verás que pronto que vas a entenderlo. Que tiene ya una edad para darte cuenta, todavía con eso. No hará cosas raras cuando sale por ahí con amigos. Ten cuidadito que el alcohol engaña y es lo más dañino. Afloran tus canas y los años van a más, que ya no soy ese niño que solo hacía protestar, que todo eso que decías me servía de verdad. No te me vayas, mamá, que yo no sé sin tu ayuda ni cómo tengo que andar, y llévame de tu mano para no perder el sendero. Déjame que hoy te cante, si no lo digo me muero, lo mucho que yo te quiero. Lo mucho que yo te quiero. Vaya música de Paso Doble que ha compuesto para este grupo David Márquez Mateo Carapapa. ¿Cómo lo defiende el grupo y qué magnífica letra la que acaban de demostrar? Recordemos que los autores son Juan Pérez Casado, Roberto Fabio Gómez Durán, Robert de los Pabellones, Juan, conocido como Juan Blanco. También en música está Raúl Cabrera, como hemos comentado, componente de Los Mafiosos, la agrupación de Juan Carlos Aragón. Y la música de Paso Doble de David Márquez Mateos, Carapapa. ¡Qué preciosidad de Paso Doble! ¡Qué letra, ¿no? Desde la visión del niño, de cómo, bueno, al principio nos molestan nuestras madres, luego tienen toda la razón del mundo. Con esto, de aquí nos despedimos. ¡Marcha, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, le he reservado un lugar en mi alma, a mi vivencia, en esta tabla. Como he pasado, lo pongo ordenado en la parte trasera. Todo hecho en la cantera. Mientras otros niños a mi edad soñaban con ser futbolistas, mi sueño era cantarle a mi tierra como un comparsita. Y en cada ensayo era con la copla malabarista. Aquella tarde, mis primeros nervios, mi primer estreno, que te canté y tú me diste cari, tu aplauso primero, lo guardo aquí adentro, lo guardo aquí adentro, y he reservado un lugar a los premios que he recibido, aunque el premio más grande es lo que he vivido y lo que he aprendido, tu sitio preferente. Pero no ha sido todo color de rosa.
la pienso dejar a ese público patoso que no te deja escuchar. A dos padres peleando y pegándose a trompa, a todo el que me ha negado un local para ensayar. Y en tierra pienso dejar un patronato que nunca por nosotros hizo nada. El niño será un adulto y para el próximo febrero, si te canto tierra mía y te digo que te quiero, no ha sido gracias a ellos. No ha sido gracias a ellos. Otra despedida. Paso doble en tono de despedida de este grupo. De este grupo de juveniles que el año que viene, ya dicho, pasará, quieren pasar adultos. Qué caramelo de paso doble, ¿eh? Y siendo ellos, pero se han acordado de todo en la letra, ¿no? De las cosas buenas, de que le ha dado el carnaval, pero también de las cosas malas y que quieren seguir cambiando y que ha sido gracias a su esfuerzo en lo que ha conseguido todos esos premios y estar en el escenario. Como, ojalá estos 15 chavales se mantengan en su mayoría como bloque en la modalidad de adultos, porque puede ser una de esas comparsas a tener muy en cuenta en muy poco tiempo, tal como venimos viendo en los últimos años. El pasado concurso, ya lo hemos dicho, las aventuras del Rey Sebastián, y este año de aquí nos despedimos. Quillo, ¿qué es lo que pasa? Quillo, ¿qué es lo que pasa? Si mete en el arca los cuplecitos de la comparsa. Yo tengo. Yo tengo un amigo que está apuntado a todo. Los martes tiene judo, los jueves tiene coro. Lo han apuntado también a clases de chino. Los viernes tiene piano. Desde luego yo alucino, también juega al fútbol sala y da clase de ganchillo. Lo quieren tener ocupado a todas horas, chiquillo. Todo el día quieren que el niño está haciendo algo y curra de estado, para que esté muy preparado y no le falte el trabajo. Y el padre mientras se saca un par de mates en el baque hay un sábado. No comerme más el coco. Y todo el que lo visita lo vea cómo se pone. Mi casa es la tuya, se llama el programita. Y a todo el que allí se cuela le prepara una cenita. La casa tiene 1000 metros y 12 cuartos de baño. También 15 dormitorios, imagínate el tamaño. La casa la tiene llena entre invitados y los internos. Todo el día han petado aquello, porque ellos son muy modernos. O que hagan ayer concurso de juveniles, a ver si viene más gente a verlo. No comerme más el coco, que de aquí ya me estoy yendo. El que quiera que se quede, a ver la que está cayendo. Que yo cojo las maletas y me largo del tirón, pero si tú me lo pides, yo me quedo a tu ladito. Sátira más que humor en este segundo cuplé respecto al programa de Bertín Osborne, que va mucha gente a verles. A él y a su familia, ¿no? Y no aquí en el teatro a la cantera. Y en el primero, esa conglomeración de actividades extraescolares que un cuarteto en adultos ha puesto de manifiesto, toda esa programación que tienen los niños actualmente. Bueno, actualmente yo también tenía un montón de actividades extraescolares. ¿No? ¿Y tú también?
¿A que sí? Yo me las buscaba, creo. Sí, sí. Pero de bueno siempre, ¿no? Siempre, claro, claro. Cuarteto del Gago, que tira de esa temática, que mandamos un fuerte abrazo porque también es de los carnavaleros que está pendiente y atento a la cantera. Si fuera un emigrante.
esto es mi futuro, jamás puede ser un negocio. Son tantos miedos y temores los que yo guardo aquí adentro, dentro del mundo donde vivo y que no quiero tenerlo, tenerlo como tengo sueños por cumplir y que no encuentro, encuentro solo la pobreza, la tristeza y los tormentos. Oh, tormentos que son producidos por quien no nos echa cuenta, cuenta lo que quiere y lo que quiere no lo enseña, enséñame que quiero ser algún día alguien de provecho, provecho pero nunca te aproveches de que soy para molernos y explotar a un chaval que pica piedras en Bolivia o a otro que en Bangladesh. Por fin esto está terminado y hasta su motor arrancado. Esta historia llega al final, hora de tener que zarpar. Para despedir mi ciudad, una vuelta me quiero dar. Por mi Cádiz quiero pasear antes que te pueda olvidar. Atrás dejo la caleta, digo adiós a la Alameda. Mira mi teatro romano o del barrio de los gitanos. Un abrazo por la palma, un saludo a Paco Alba, catedral de mis amores, y da mi plaza a las flores, déjame que me despida, desde la torreta vida, que contemple la victoria, los corrales son la gloria, sobrevuela. Siempre sé esta aventura compañera, llegó y a su final, aunque marchar me no quisiera. Soñé con ser tonzón y el con piratas de cascada, con fanfarrones y